And I know she'll be the death of me at least. Jago, para mañana quiero que leas este libro, así que a primera hora te voy a tomar. Pero pará, dijo choto y la p***. Pero encima este libro de mierda para puto que me hace leer. Anda a pedírselo a tu hermana, pero tú p***. Yo voy a estudiar cuando yo quiera, pero ¿y este libro es? Bueno, sí, parece que es bueno. Para mañana traigo el libro entonces y me tomo primero. Bueno chicos, ahora voy a tomar asistencia, así que por favor hagan silencio. Pereira, bien. Nicoleta, bien. Yo, ¿por qué viene hasta ahora? No es momento de llegar. Va a tener ausente. Uy, disculpe, parece que no se ha pinchado la goma del colectivo y bueno, y tenemos que llegar tarde. No, todos tenemos problemas, así que no es motivo para llegar tarde. Por favor, va a ser la última vez. Me prometo que nunca más va a pasar ese colectivo. Disculpe. Profe, espere. Cállate, no me diga nada. Ya sé, te voy a decir. ¿Por qué llegas tarde, Shago? Siempre te vienes 5 minutos tarde. El horario es las 7:45. Pero la puta. Si el colectivo se pincha la goma, no es mi problema. Todo está esclavito del sistema escolar que tiene que venir a las 7:45. Cuando se me puede pintar la gana a la hora que yo quiero, puedo venir a las 8, a las 9, a las 10. Y usted, ¿qué dice? Ay, sí. Ausente. Pero déjense de romper las p***as, ¿sabes qué? Preceptor, ausente. Ey, Andrés, ¿cómo andas? ¿Cómo te voy? ¿Todo bien? ¿Has visto lo que le ha pasado a la de frente? ¿A Roxana? No me he enterado. ¿Es embarazada? ¿Y quién, no? ¿Quién la...? No, ¿por qué? ¿Por qué? Se la dejó al esposo. Ah, ¿la dejó? Se la mierda. ¿Qué? No, yo soy, mira. Todo el mundo me contó aquí abajo porque estoy haciendo esa noticia. No, me imagino. Qué lástima, ¿no? ¿Qué? El esposo lo ha dejado. O sea, está solo, está. Mira, yo tengo una cosa. La Roxana me chupa tres huevos. Y me chupa tres huevos más que vos me vengas a chumiar de lo que le pasa a la Roxana. O sea, vos puedes hacer dos cosas. Bueno, puedes cerrar un poquito el orto y no te tienen que andar importando lo que le pasa a los demás. No me importa la vecina ni lo que le pueda pasar. Si la chica quedó embarazada, qué lástima. Y si ha ido, también. Pero es más de tu parte que andes contando a todo el mundo. Cerró un poquito el orto y deja de tomar el freno tranquilo. Bueno, disculpa, hombre. Wey, llegó. A ver, ¿por qué esa cara de orto todas las veces que vienes? ¿Qué te pasa? No, estoy cansado ahora. ¿Cansado de qué, boludo? ¿No haces una mierda todo el día? No importa. Mira, he tenido un día de mierda, la cual me han tomado dos exámenes, la cual no estaba anunciado. He salido de la universidad, me he perdido dos colectivos, he llegado tarde y me he cagado de calor en esa parada de mierda que ni sombra no tiene. Llego aquí y vos me estás rompiendo las pelotas, así que mejor cerrar el orto, así estemos mejor, ¿sí? Cerrar el orto, por favor, cerrar el orto. Chicos, buenos días. Por favor, hagan silencio, vamos a comenzar con las clases. Por favor. Profe, disculpe, la tarea para hoy era sobre los vegetales, ¿cierto? Sí, ¿han hecho la tarea, chicos? Sí, profe, aquí, mire, ¿puedo conseguir? Bueno, sí, muy ahora. Bien. Vengan los que han hecho, por favor. Profe, los dos pesos que yo tengo que pedir para la foto también, ¿me puede dar un lugarcito? ¿Un tempito? Sí. ¿Cinco minutitos? Sí, vayamos. Profe, disculpe, ¿puedo ir al baño? Sí, chicos, sí. Bueno, siéntense ya, por favor, ¿no? Profe, no, ¿puedo ir al baño? No, bien, le voy a decir una sola cosa hoy. Estoy cansado, así que más vale que cierren todo el orto. No tengo ganas de escuchar a ustedes, pendejo de mierda, así que siéntense, más vale que escuchen lo que yo tengo que para decir hoy. Profe, la tarea. Cierra el orto, he dicho. La tarea. Siéntate porque vas a desaprobar igual que todos los otros pendejos de atrás. ¡Pero la puta que te parió! Shago, ¿por qué llega tarde? Disculpe, jefe, no, es que estuve haciendo lo que me habías pedido ayer y ayer de tarde el colectivo. Discúlpeme, ¿no? No. Usted sabe que no es hora de llegar tarde y no es correspondido. No lo vuelvo a hacer. No. No se lo permito, señor. Hay muchas personas que quieren estar en su puesto de trabajo y usted llega tarde. Lo entiendo, perdón. Voy a descontar su sueldo este mes. Siga trabajando. Chao.
¿Por qué llega tarde? Te estaba esperando para que ya vos te estaba diciendo que te vas a cagar el jefe ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué ¿Me vas a decir por qué llego tarde? Sí, sí, porque mira, llego tarde porque me has hecho hacer otro trabajo de mierda. Mira, mira, yo soy milito que tenía que hacer ya un... Que a mí me vienes a decir, toma tus papeles de mierda y tú lo dejo tirado en el piso. ¿Y por qué llego tarde? Mira, me levantaba a las 6 de la mañana, hace un calor de mierda que no te puedo explicar. Y vos estás claro, yo te voy a estar con camisa, vos estás ahí con remerita, chocho con domicilio con aire. Y yo viniendo el colectivo, encima me voy a pinchar la rueda del bondi y tengo que venir caminando por esas 10 cuadras de mierda, que no más de mierda, que es tu oficina del orto. Es que no sé. ¡Ay! ¡Mira! ¡Renuncio! Bueno, gracias por haber visto el video. Si te gustó, compartirlo con tus amigos, dale like y nada. Chao.